no produce recursos naturales, que no tenemos petróleo, es que no tenemos. Porque eso no es el caso si aprovechamos lo que sí tenemos, nuestros recursos humanos, nuestros recursos académicos, nuestra mano de obra ilustrada, es decir, preparada académicamente, el que no se tengan que ir jóvenes fuera de Puerto Rico si tuvieran unos espacios aquí para desarrollo científico, empresarial, pero no encuentran porque siempre está el techo que los hunde. Y por eso cuando usaste la frase de Collado, soberanía para la interdependencia, de eso se trata. Siempre nos dijeron, la soberanía es para la separación, que es la idea de la soledad, del abandono, de la pobreza. Para nada, sí hay países que son soberanos y son pobres, sí, como hay empresarios que montan negocios y fracasan, y eso te va a hacer a ti menos interesado en prepararte para ser un empresario exitoso.